Habitantes del fraccionamiento residencial del Real denunciaron ante N+ que son víctimas de hostigamiento por parte de los representantes de una inmobiliaria al pretender desalojarlos de sus viviendas. Señalaron que ellos llegaron a habitar esas casas abandonadas desde las lluvias torrenciales del 2006 y años más tarde acudieron al Infonavit, donde le señalaron que esas casas no se revenderían porque estaban en zonas de riesgo. A cuenta que aquí llegamos nosotros cuando estos fraccionamientos se hicieron, Palmas y Villa, entonces se inundaron y se alojaron, ¿va? Vinieron los soldados y el gobierno puso camiones y toda la gente se fue a sus tierras, se quedó esto solo y se quedó un basurero, ¿va? Y poco a poco la gente se fue metiendo, invadiendo, ¿va? Limpiando y muchas veces fuimos a Infonavit, oiga, pues queremos regularizar, comprar la casa, y nos dijeron, esas casas no se van a vender nunca, están en zona de riesgo, están vetadas y no se van a vender, pero pueden vivir el tiempo que ustedes quieran ahí. Insisten en que los representantes de inmobiliarias han acudido hasta en horas de la madrugada para obligarlos a desalojar, todo con base en amenazas. Pues yo llegué porque a mí me traspasaron la casa, pero ya tengo bastante, ya tengo como 10 años más o menos. Y pues esta gente tiene más que yo, entonces pues no se nos hace justo pues que vengan de esa manera a querernos sacar y más que nada a robar. Los colonos piden la intervención de las autoridades, pues además de que llevan varios años pagando servicios de agua y luz que contrataron a su nombre, también ya les empezaron a cobrar el predial y con ello defienden su derecho a la propiedad. 3,000 pesos nos quieren dar para que nosotros nos desalojen, para desalojarnos. Nosotros no queremos porque sabemos que todo es un fraude, todo es mentira. Aún así, ellos entran a las casas, invaden nuestra privacidad, se meten, están arreglando según ellos las casas porque según ellos ya están recuperadas. No nos entregan ningún documento más que puros papeles falsos, nos intimidan, nos toman fotos, les toman fotos a nuestros hijos, toman fotos a lo que ellos quieren. Ya estamos hartos de que todo siempre sea una mentira. N+ intentó contactar a una de las supuestas inmobiliarias marcando el número telefónico que aparece en una de las notificaciones, pero no aceptan las llamadas. Por parte del Infonavit, informaron a esta redacción que están en el análisis legal de los predios para definir su injerencia y posibles alternativas a los colonos. Imágenes de Daniel Alvarado, edición Antonio Rueda, Adrián Macías, N+.